Hola chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy tenemos mucha información sobre Ark Ascended. Hablaremos sobre el error de salvado en PlayStation 5, el cambio que recibirán las crías en servidores dedicados, el lanzamiento de Survival of the Fittest en el PTR y sobre todo el lanzamiento de las Cryopods y los cambios que recibirán en diferencia con Ark Evolved. Si eres fan de Ark y te gusta el contenido del canal, te invito a que te suscribas ya que siempre hacemos videos constantemente. Sin más dilación, empecemos. Primero que nada, recordarles que nos sigan en Twitter chicos, @badgorn, para que no se pierda ninguna noticia, ninguna novedad sobre nuestro mundo de Ark. Y en esta ocasión les hice una serie de publicaciones muy importantes, dice lo siguiente. Noticia, Wildcard está al tanto del error en PlayStation 5, que no permite salvar en mundos locales. Han eliminado el botón de guardado en lo que se arregla. Se recomienda usar el comando Cheat Save World para salvar su partida de mientras. Para complementar esta información, veamos la publicación oficial. La actualización más reciente del cliente ha eliminado el botón para guardar manualmente las sesiones de un jugador y las sesiones no dedicadas. Estamos investigando un problema porque el juego no se guardaba correctamente y puede estar relacionado con esto, así que lo hemos eliminado temporalmente para ver si ayuda a aliviar el problema mientras seguimos investigando. Estos modos de juego seguirán guardándose automáticamente a lo largo del tiempo, y también pueden forzarse a guardarse con el comando Cheat Save World a través del botón de comando de consola del menú de pausa. Entre paréntesis, es necesario activar opción Acceso a consola en la categoría Avanzado en el menú de opciones, o también se forzará el guardado cuando salgas al menú principal. Entonces chicos, Wildcard está al tanto del error que existe en PlayStation sobre los salvados en host local, y esto me lo han preguntado a mí anteriormente, pero no había una respuesta oficial hasta ahora. Así que chicos, si tienen problemas para salvar sus partidas, simplemente usen el comando Cheat Save World para respaldar la información. Si no saben cómo utilizar los comandos, tenemos un video explicando cómo usar la consola de comando para mejorar el desempeño de su partida. Continuando con las noticias, tenemos cambios importantes en las crías, dice lo siguiente. Noticia, han implementado cambios en los bebés en servidores dedicados. Básicamente, ahora las crías no tienen hitbox y puedes atravesarlas. Esto con el fin de mejorar la estabilidad de los servidores. Que metan por favor esto en servidores oficiales. Vamos a ver los cambios implementados y qué es lo que nos dicen. Optimizaciones del servidor de criaturas bebé domesticadas para reducir el coste de los bebés en el servidor dedicado en un 60%, una mejora significativa. Los bebés domesticados ya no actualizan sus transformaciones o modificadores óseos en el servidor dedicado. Los bebés domesticados utilizan el sistema de movimiento diferido más barato. Entre paréntesis, efecto secundario, el movimiento del bebé no puede parecer tan suave para los clientes. O sea que se va a ver un poquito pixeleado, un poquito trabado el movimiento, pero con el fin de mejorar el rendimiento. A los bebés domesticados no se les puede registrar las mallas esqueléticas cuando están por debajo del 50% de maduración. Entre paréntesis, efecto secundario, los jugadores y los dinosaurios montados atravesarán a los bebés caminando a través de ellos. Sin embargo, este cambio mejorará significativamente el rendimiento del servidor. Y bueno, básicamente lo que nos quieren decir aquí es que ahora en los servidores dedicados van a contar con este cambio a los bebés. Prácticamente las crías no tienen hitbox, por lo que personajes y dinosaurios montados ahora las podrán atravesar. Conservarán siempre el mismo tamaño y no crecerán. También nos dicen que las animaciones serán más sencillas y esto para reducir el consumo de recursos y mejorar la estabilidad del juego en un 60%. Esto solo ocurrirá cuando el bebé está por debajo del 50% de desarrollo. Por lo que me imagino que al llegar a adolescente su tamaño crecerá y tendrá hitbox y todo lo que conocemos actualmente. Ojalá chicos que metieran esto en servidores oficiales, ya que algunas crías tienen el hitbox más grande de lo que aparentan. Y para nuestra última noticia, por fin se ha implementado el modo de juego Survival of the Fittest y el nuevo sistema de Cryopods al servidor PTR. Para los que no saben qué es un PTR, tenemos un video explicando esto de mejor manera. Noticia, @complexminded, que sería Cedric, nos informa que las Cryopods y el modo de juego Survival of the Fittest ya están en el servidor PTR. Están trabajando en un nuevo diseño para las Cryopods, se desbloquean al nivel 50 y otros detalles sobre los ítems. Vamos a ver lo que nos dice Cedric sobre las nuevas Cryopods. Survival of the Fittest ahora está en vivo. El diseño de las Cryopods aún está en desarrollo.
especialmente en lo que respecta a su portabilidad. Sin embargo, queríamos incluir el aspecto de almacenamiento de dinos en este PTR. Los engramas de la Cryopod y la Crionevera ahora son desbloqueables en el nivel 50. Cuando se coloca una Crionevera, tarda 5 minutos en activarse. Las Cryopods solo se pueden liberar dentro del alcance de una Crionevera activada, entre paréntesis fijado a 3500 actualmente, que es el equivalente a 20 cimientos de distancia aproximadamente. Esto es solo para PvP. El Cryopod no puede ser liberado si hay enemigo cerca, fijado a 3500 actualmente. Los dinos no pueden ser criogenizados si son dañados antes de 60 segundos. Y el enfriamiento de apareamiento de los dinos ahora se reducirá correctamente dentro de una Cryopod. Entonces chicos, vamos a analizar poco a poco lo que nos dicen. Primero que nada, dicen que están trabajando en la portabilidad, por lo que podemos esperar cambios eventualmente. Los engramas se aprenden a nivel 50, en eso creo que no hay ningún problema. Sobre el tema de que tardan 5 minutos en activarse, me imagino a que se refiere a que si colocas una crionevera ahora tarda 5 minutos en encenderse, similar al campo de fuerza tech. Esto imagino que es una medida para el PvP, que no te planten una nevera llena de gigas afuera de tu base. Ahora, las Cryopods tienen un rango de uso, que es de 3500, más o menos en equivalencia serían unos 20 cimientos de distancia, más o menos. O sea que no podrás sacar un dino de su Cryopod si estás fuera de ese rango de distancia. Es similar a cómo funciona ahora el generador eléctrico. Si estás fuera de su rango, los aparatos electrónicos no funcionan. Sería lo mismo pero con las Cryopods y la Crionevera. Y esto es el tema picante de este asunto, ya que ahora las Cryopods tienen reglas mucho más claras. Obviamente esto está pensado para el PvP. Antes de que se lanzara ASA, leí mucho en los comentarios la preocupación de que no quieren que se añadan las Cryopods para que no se regrese al meta de las cuevas, ya que si se implementan todo el mundo va a volver a estos lugares y sería un desbalance en el meta actual, donde todos tienen que hacer sus bases en el exterior y deben montar sus fortalezas con construcciones y no aprovechando que su base está dentro de una cueva que no se puede demoler. La idea de esto es evitar tener un giga en el bolsillo y sacarlo en cualquier momento, durante una pelea en PvP. En parte entiendo este balance, ya que la idea, y como lo menciona Cedric, es que sea un almacén de dinos. Cuando tú tienes una caja fuerte en tu base, no la estás paseando por aquí por allá por todo el mapa. Se queda en tu base para almacenar lo que quieras meter en esta. Algo así va a suceder con la Crionevera y con la Cryopod. Es un almacén más, que servirá para guardar tus dinos, no para transportarlos. En parte estoy de acuerdo con este tema y en parte no. Me gusta que Wildcard quiera añadir este tema tan picante en algo tan esencial e importante como las Cryopods, ya que la gente se ha acostumbrado a la vida cómoda de tener un millón de dinos almacenados y siempre tener a la mano un Giganotto, un Tila, un Karcha, un Wyvern o incluso un Griffin en cualquier momento. Esto añade la sensación de peligro y de que no estás seguro en el mapa, tanto en PvP como en PvE. Y al final, conserva la función de poder guardar a todas tus criaturas en tu base, esto para evitar que se llene el servidor de criaturas como estamos actualmente en oficial. Y también evita tener las bases gigantes, lo cual ayudará a la estabilidad de los servidores. No me gusta mucho la idea de no poder sacar una Cryopod en casos específicos como una cueva para ir por un artefacto, ya que te obliga a ir montado en la criatura que quieres usar desde tu base hasta la cueva. Eso no me gusta. Y tampoco permitiría transportar tus dinos a los obeliscos, ya que estás fuera del rango de una crionevera. Creo que deberían al menos permitir usar y sacar a tus criaturas dentro de estas zonas. Y ojo, esto en PvE. En PvP no pueden por el tema de las bases dentro de las cuevas. Otro detalle que nos comentan solo en PvP es que si hay un enemigo cerca no te permite sacar una criatura de su Cryopod, por lo que no podrán sacarte un giga en la cara, lo cual está muy bien. Otro cambio implementado en PvP es que las criaturas, si están siendo dañadas, no puedes guardarlas durante 60 segundos. Eso está muy bien, ya que hace el juego más justo en PvP y reduce la posibilidad de escapar de un ataque. Entonces, como ven chicos, estos cambios que están pensados en el PvP y en regular todas las mañas que suelen hacer en este modo.
Se acabó el tema de los Teris en las cuevas, los giganotos de la nada, y ahora siempre estaremos con la sensación de peligro, ya que no podremos sacar una criatura que nos defienda si estamos fuera del rango de una crionevera. ¿Qué piensan de todo esto, chicos? Me pueden dejar su opinión en los comentarios. Me voy a meter al PTR para poder analizar in-game todos estos cambios y les traeré el video esta semana. Un tema muy picante sin duda, ya que le da un balde de realidad a los jugadores. Estamos muy acostumbrados a la vida fácil de las Cryopods y, como dije en una publicación, esto no es una aventura mágica. Es supervivencia dura, es una penitencia y un camino lleno de espinas. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo video.